Buenas noches, en nombre de la Junta Directiva de Miami Bienal, y muy especialmente su presidenta, doña Milagros Maldonado, quiero darles la más cordial bienvenida a este evento que pretende reunir a un grupo muy calificado de personas para conversar y reflexionar sobre una obra que yo diría que, a pesar de ser ópera prima, es una que pareciera haber sido escrita por alguien consagrado literario y político. Es la segunda obra que escribe Laurent Sebert. La primera fue sobre el rey de España, esta segunda es sobre su vida y la relación con su padre, y ha sido una obra ha sido premiada con el libro político del año en Francia del año pasado. Vamos al primero a hablar sobre la mecánica de este evento, que plantearía una ponencia central, que es la de Blumhouse, para lo cual va a tener 12 minutos, y tenemos comentarios para la ponencia central por Orlando Peña, Horacio Medina y Eduardo Rojo, cada uno tendrá 8 minutos. Las conclusiones estarán a cargo mío y para ello tendré 10 minutos, tratando de que sean 8. Porque yo sé que todos ustedes están por celebrar la Pascua de Resurrección, están por celebrar este espacio. Entonces, en vista de ello, vamos a tratar de hacerlo conciso y vamos a tratar de escuchar los planteamientos de reflexión que provoca el libro de Laurent en tres comentaristas muy calificados. Bueno, gracias por acompañarnos en este Viernes Santo de tristeza, por el incendio que abatiera a Notre Dame y por la interminable tragedia que vive Venezuela. Hoy tenemos con nosotros un panel realmente sobresaliente. De la universal dimensión de la cultura, comentará el libro Rolando Peña, artista de dilatada trayectoria internacional, y lo que yo lo definiría hoy como un comentarista que es el primer artista multimedio que tuvimos en Venezuela, porque su carrera comenzó en el teatro de la mano de José Ignacio Cabruja. Luego participó con éxito en la danza dentro de la Academia de Marte Fran. Desde luego que su dimensión más conocida es la de la pintura, en la que plasmó la tragedia y la gloria de Venezuela, que se resume en una sola palabra: petróleo. Tenemos también a Horacio Medina. Su carrera incluye varias dimensiones: la del eximio gerente de la industria petrolera venezolana, donde se destaca por conocer y anticipar los cambios en la matriz energética mundial para mejorar los procedimientos y los métodos de apropiación de riqueza en Venezuela a través de su empresa bandera, que era PDVSA. Luego se dedica a la defensa de la industria petrolera y debe asilarse, y es elegido por consenso como representante de la MUR, donde destaca su increíble labor de presentar la posición de la oposición venezolana a las diferentes instancias del poder aquí en los Estados Unidos. Lo hizo con brillo, lo hizo con lealtad, lo hizo con devoción, por lo cual todos los venezolanos estamos muy agradecidos. Más recientemente ha sido designado como timonel del barco que conduce Humberto Calderón Verde, por nombramiento del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Ambos laboran en la dimensión diplomática representando a Venezuela en la hermana República de Colombia. Cierra este panel de sección don Eduardo Rojo, periodista de oficio, pluma aguda, que con la precisión de un bisturí nos presenta la realidad que vivimos con brillo y con altura. Además, es presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Contamos pues con las tres ópticas de la realidad: la de multimedia, la del analista político y la del periodista. Y vamos a analizar un libro que a mi juicio era necesario y era muy esperado. Necesario para Laurent porque le ha permitido hilvanar en un solo tapiz los hilos del afecto y del dogmatismo ideológico para descubrir que lo que ella sintió como olvido y distancia de sus padres realmente era pasión por su desarrollo como persona dentro de una visión dogmática de la vida que la realidad se encargó de destruir. Necesario para Venezuela porque devela los orígenes de su autodestrucción, el responsable infantilismo político, la ausencia de visión de conjunto y sobre todo la segregación social. Todos ellos elementos de la Revolución Cubana.
necesario para América Latina, un Godardo que revienta el cepelín del enamoramiento con la Revolución Cubana y su creación. El libro de Loraz devela el enfermizo narcisismo de los protagonistas de la Revolución Cubana y la ausencia de sentido de humanidad y de relación de bienestar. Por ello, Mayarri Bienales, dentro de su política de divulgación de las ideas que contribuyen a la formación de la cultura libertaria, ha querido presentar este libro hoy, que espera sirva para iniciar el camino de la reconstrucción cultural de nuestra población hispana. Con ustedes, Loraz Cepelín. Bueno, muchas gracias por venir. Yo sé que es un día feriado, entonces le agradezco mucho y gracias, Milagro. Tengo dos madrinas aquí muy queridas y eficaces a cada punta de la mesa y estoy muy agradecida. Y sobre todo que son madrinas que me acompañan desde muy pequeñas. Yo soy mejor para escribir que para hablar, entonces lo siento mucho. Es algo en común con mi padre, creo. Yo quise hacer... tenía varios objetivos con este libro. Primero era... muy personal, era como una terapia, era encontrar mi identidad. Como mis padres no me transmitieron su historia personal, sus grandes aventuras políticas, yo nací después y me hacía muchas preguntas y nunca tenía respuestas y necesitaba saber de dónde venía, ¿no? De qué es lo que cargaba, a pesar que ellos no me contaran, a lo mejor era para protegerme, pero necesitaba entender. Y pensé que para mi generación ya era hora de demistificar un poco los años 60, que se han puesto en un altar, ¿no? Y quería saber lo que significaban también políticamente las consecuencias que tuvo, el impacto que tuvo sobre todo una generación y sobre todo un continente. Entonces para mí fue como una especie de búsqueda como de detective, ¿no? Porque mis padres no me contestaban, entonces tuve que ir a los archivos, tuve que entrevistar a amigos de ellos, tuve que viajar, leer la prensa de la época, para un poco intentar entender, o sea, y hay todavía muchas preguntas que no tienen respuestas. No tuve la oportunidad de aclararlo todo. Digo muchas veces que mis padres para mí son un poco unos extraterrestres, y al principio del libro lo eran definitivamente, pero ya cuando acabé el libro eran como ya los entendían algunas cosas mejor y entonces tenía como más entendimiento, ¿no? Como comprensión y más benevolencia, ¿no? Sí. Sí, algo así. Entonces, para mí hay una historia política y una historia de amor y hay mi visión sobre todo ese mundo, ¿no? Y intenté decir de manera lo más sinceramente posible mi versión de la historia, que no es la de ellos. Ellos no, a lo mejor no están de acuerdo con todo, a lo mejor se sienten como traicionados, pero es verdad la visión de mi generación sobre ellos. Y llegó un momento en Francia, bueno, voy a decir que cayó bien en el momento político francés, porque a ese momento llegó Macron con ese nuevo movimiento, con muchos jóvenes al poder, que echó un poco a toda la generación del mayo de 68 y de toda la generación de mis padres, que estaban como bien instalados en el poder, ¿no? Entonces yo creo que mi libro llegó también a un momento que correspondía a un verdadero cambio político y social en Francia. Tuve la suerte de ser muy bien
reconocida, lo que fue muy importante para mí, porque, pero también quiero decir que ese libro me dio fuerza para seguir hacia adelante, porque ya como cuando uno ya empieza a entender mejor de dónde viene, entonces para seguir adelante y construir nuevos proyectos y ya saber qué es lo que significa su apellido, ¿no? Y los valores que me han transmitido, porque a pesar que mis padres no me contaron nada, pues siendo lo que eran y con ese compromiso político tan entero, pues me transmitieron valores. Y creo que gracias a ellos, es por eso, a esa fuerza, pues, pude escribir ese libro y pude construirlo. Y también ese libro para mí no es solo un homenaje al compromiso político y a mis padres, aunque puedo tener una verdadera distancia crítica a veces, es un gran homenaje a mis abuelos y a esa Francia que resistió durante la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos, los padres de mis abuelos, de mi padre, mis abuelos paternos franceses, tuvieron un papel muy importante para mí, me educaron, me consintieron muchísimo, me dieron estabilidad, me dieron mucho amor, pero era también esa Francia, cuando Francia era muy importante todavía en el mundo, en el punto de vista cultural y político, cuando todavía Francia contaba, ¿no? Era la Francia de De Gaulle, mi abuela entró en política en una época donde había muy pocas mujeres, entró en política después de la Segunda Guerra Mundial, cuando De Gaulle dio el voto a las mujeres, y era esa alta burguesía ilustrada, que era muy abierta a la cultura y a la vida, y que gozaba mucho porque habían vivido la escasez de la Segunda Guerra Mundial, entonces como que la vida la abrazaban de verdad y la gozaban de verdad porque sabían de dónde venían, por qué lo habían luchado, y estaban muy orgullosos de la cultura francesa. Y siempre para mí fue un dolor verlos con esta incompatibilidad con su hijo, con mi padre, ¿no? Y yo creo que quería escribir ese libro para intentar compensar esa incompatibilidad que tenía con mis padres también, porque creo que la cultura y el conocimiento y todo eso te acerca, ¿no?, a la gente, te da como claves de llaves de comprensión. En fin, entonces no quiero ser demasiado larga, pero todavía puedes. Quería decirles que sobre, ¿cómo decirles? En general la gente me pregunta sobre todo sobre mis padres, ¿no? Pero quería decirles que ese libro también es un homenaje a esa Francia que a veces no hace falta hoy en día, porque el país ha cambiado mucho y quería valorar un poco lo que pudo ser esa élite francesa. Pero en fin, ¿qué más quisiera añadir? Milagros, ¿no me puedes ayudar? No, después si tienen algunas preguntas, claro, ya. Claro. Ok, perfecto, me encanta la idea. Formal, porque yo creo que el grupo que está aquí esta noche, no sé por qué me piden, yo siento que creo que es un poquito formal y lo voy a hacer. Entonces, Lorenzo de Rey, hija de revolucionario, después yo voy a decir ciertas cosas, complicidades que tengo con Lorenzo desde que era niña, porque la cargaba. Además, me siento muy honrado de participar en este excelente panel, en la presentación del maravilloso libro de Lorenzo Debré, Hija del Revolucionario.
moderada por Beatriz Rangel, por supuesto con toda la brillantez de siempre del caso, que ya conocemos muy bien. Gracias, Beatriz, por la participación de Horacio Medina, uno de los personajes más interesantes que yo conocí en la época de la gran PDVSA, cuando PDVSA era PDVSA, que era como la segunda, industria petrolera del mundo, ¿no? Ahora eso lo jodieron, es un rancho, pero ya sabemos, no vamos a hablar de eso. Eduardo Orozco es un gran un periodista extraordinario, maestro de periodistas. Todos los periodistas que ustedes ven ahorita en el mundo, incluyendo Alexis Ortiz, que está ahí sentado, pasaron por la escuela de este señor que está ahí tranquilito, por ejemplo, ¿no? Y mi persona, muchísimas gracias. También le tengo que dar las gracias a María Vivienal, en la dirección magistral de mi amiga, cómplice desde hace más que 50 años, un milagro patronado. Yo soy el mayor de todos ustedes, ¿eh? Así que cuidado con vaina, así que se quedan tranquilos. Que respeto. Bueno, y hay una cosa muy importante que hasta ahora os he dicho. Hoy, 19 de abril, es una fecha muy, muy importante y muy emblemática para nosotros, porque en 1810 fue cuando nos liberamos de los españoles y fue el acta de independencia. Entonces, es muy curioso, ¿no?, de estas cosas, de estos vasos comunicantes que están sucediendo, como diría André, nuestro buen amigo André Breton, ¿verdad? Pues tú también conociste a André Breton, sí, a través de tu madre, como yo. Okay. Bueno, entonces, por desgracia en la actualidad, después de nos liberamos, ahora somos una colonia de una cosa espantosa que es la Cuba fidelista, que es un horror, los rusos y los chinos y demás regímenes nefastos. Esperemos que eso pronto se solucione. Esa era la esperanza que tenemos todos. Ahora, el libro de Lorenz de Brey es un libro autobiográfico, intimista. Es un libro, yo considero que es un espejo de todos nosotros, de toda una generación. Al menos yo me siento muy retratado en ese libro. O sea, yo estoy en ese libro, aparezco todo el tiempo, como un fantasmita negro, que es lo que soy en el fondo, ¿no? Y tengo que contar una cosa que ella no sabe, que se va a quedar asombrado, nada más que está sentada. Yo conocí a su mamá y a su papá en 1963 en un apartamento de los Palos Grandes donde estaba escondido Osvaldo Barreto. ¿Tú no sabías eso? No sabía eso. ¿Tú no sabías eso? Y yo ahí fue donde yo conocí a tu madre y a tu padre. Con tu padre nos caímos malísimo, por supuesto, porque tu padre era insoportable. Y lo sabemos. Yo en esa época era medio guerrillero, o sea, urbano y bailarín. Una cosa muy contradictoria, porque es una gran contradicción. Yo estoy lleno de contradicciones, gracias a Dios. Entonces, Elizabeth, que yo no la conocía, me saludó y me dice: oye, tú sí eres simpático, ¿qué haces tú? Y digo: no, yo soy bailarín de danza contemporánea, voy para Nueva York dentro de 3 semanas, y era verdad. Reyes se volteó y se me quedó viendo así como si estuviera viendo un pupú de gato. Una cosa espantosa, me da así como una cara de arrecho. Y me dice: ¿tú vas para Nueva York? Sí, voy para Nueva York. ¿Tú te vas con el imperio? Y yo le digo: yo te voy a decir una cosa, chico. A mí el imperio me encanta, coño. Y no me equivoqué, no me equivoqué nunca. Nunca milité en el Partido Comunista, siempre detesté a los comunistas, porque me parecían unos atrasados mentales y unos grandes hijos de puta, y eso lo digo muy en serio. Ahora, vamos al libro. Leyendo el libro, gracias, y me disculpa, yo soy muy emocional, yo soy artista. Leyendo el libro de Nolan, me he encontrado realmente con un libro extraordinario, de verdad, verdad. Yo considero que es el espejo de toda una generación. Ahí está dicho todo, ahí están dicho tantas cosas. O sea, a mí me emocionó enormemente el libro de Nolan. Mi mujer Carla, que está ahí sentada, que es un ángel, que para estar casada conmigo tiene que ser un ángel, obviamente, lo sabe. Yo estaba tan emocionado, yo lloré, yo al final terminé llorando, lo leí de un tirón. Yo tenía como 20 años que no leía un libro de un tirón. Lo leí en 2 o 3 horas, más o menos, de verdad, y sigo muy emocionado. Porque es un libro,
un libro, es una confesión de una calidad, de una inteligencia, de una brillantez y de una altura fuera de serie, de verdad. Este es un gran libro. Yo espero que este libro sea un bestseller y yo espero que mucha gente lo lea porque es una gran lección, no solamente de la cosa política, del horror, donde caímos casi todos, desgraciadamente, pues fuimos encantados, así, así como Caperucita y el nuevo Ferón, apareció un nuevo Ferón y todos fuimos caperucitas, que creímos en esa pendejada del hombre nuevo y la revolución y vamos a hacer así cosas, todo era mentira, todo era un cuento chino, todo era un horror. Y la palabra cuento chino lo va muy bien, además, de paso. Pero éramos cobitas, también rato mezclado, con un personaje siniestro que fue este señor, que no lo voy a mencionar, pero sí voy a mencionar a Castro, ¿no? Entonces, cuando tú lees el libro, tú te das cuenta de que hay un gran conocimiento de lo que sucedió, que una muchacha muy joven empezó a percatarse de todos esos detalles, de toda esa infamia. ¿Ves? Y tuvo el coraje, el inmenso coraje de escribirlo, y aquí está escrito, que eso realmente, Lorán para mí es mi héroe, de ahora en adelante es mi héroe. Mi héroe nacional es Lorán. Otra cosa que me parece maravillosa, nunca perdió el sentido del humor, un sentido del humor finísimo, tipo Buster Keaton y Woody Allen, Chaplin, ¿no? Esa cosa muy bonita, muy inteligente. Y lo mejor, no hay una sola línea, una coma de resentimiento. Todo lo contrario. O sea, ella hace un homenaje a sus padres, en el fondo, con un profundo agradecimiento, a pesar de que ellos no se portaron muy bien con ella, sobre todo el padre. Ella lo dice muy claramente ahí. Entonces, para mí eso tiene un valor muy grande y sublime. Muchísimas gracias. Ludovico Silva,
wow, o sea, en fin, una gran cantidad de nombres con los cuales tuve oportunidad de interactuar, que hoy en día tengo que, para poder leer este libro, y de paso te digo algo, Lorenz, yo no me lo leí en 2 horas, es verdad, no es verdad, me lo leí en 2 días, pero te voy a decir algo, lo voy a volver a leer. Hay libros que a mí me pasa, yo tengo esta mala costumbre de subrayar y volver, pero es la costumbre de un ingeniero, o sea, hay que aceptarlo. Pero hay libros que su interés, despierta su interés y me obligo a releer, porque hay muchas cosas ahí que forman parte también de mi vida, así como formaban parte de una vida que tú querías conocer, forma parte de una vida que de alguna manera estaba aquí y el libro me la dejó el presente. Y yo creo que esa es la forma como uno podría tener una aproximación a lo que allí ocurrió, con la aproximación de cuál era la realidad del momento, no con la aproximación que tenemos hoy, porque obviamente las cosas cambian. Es así como en Venezuela uno decía, pegar los 6 caballos el lunes es muy fácil. Y dice, ay, ganaron esto y esto y esto, yo pego 6. Bueno, ahorita también sería así, pero en aquel momento la realidad era otra. El compromiso ideológico, lo que significaba la Revolución Cubana del año 60, que no es absolutamente nada que ver cómo se desvirtió, se desdibujó, y es que luego, con el paso del tiempo, es algo que hay que tener muy claro. Pero era el compromiso de él. Y Régis Debray era un hombre, es una leyenda, y en ese momento lo era. Para nosotros ese nombre era un joven pequeño burgués, si lo veíamos en ese momento, que se había incorporado a la lucha revolucionaria, que era un ideólogo de la revolución castrista, de Castro, la revolución cubana, y que además de esto, después, para coronar, se fue a la guerrilla con Che Guevara. ¡Wow! O sea, definitivamente era algo increíble. Y así lo apreciamos. Ahora, leyendo el libro, hay dos cosas por las cuales lo voy a releer. Una, porque me quedó claro la preocupación de Lorenz de decir, cuando el periodista que te estaba entrevistando por tu libro sobre el rey, te dice que si tú eres la hija del hombre que traicionó al señor. Yo puedo comprender que en ese momento, para alguien que no tenía ni la más clara idea de lo que eso había pasado, si era cierto o no, creó una necesidad inequívoca de investigar. Y si es una historiadora, pues con mucho más razón. Así que yo creo que eso es el punto de partida. Pero el libro no se para allí, cuando ella finalmente logra comprobar que eso no era cierto. Como ya nosotros sabíamos que no era cierto, pero ella lo comprueba. Pero no se para allí. Y sigue adelante y logra algo que me parece extraordinario. Hay una cantidad de citas en el libro que yo las tengo subrayadas, que denotan algo bien importante. Porque ella logra algo que a mí me parecía casi imposible de lograr, que es el equilibrio de la historiadora apegada lo más posible a los hechos históricos que reflejaban la vida nada más ni nada menos que de sus padres, y después lo que ella como hija y como madre aprecia sobre sus hijos. Porque yo siento en muchas de las partes de la lectura que de alguna manera ella está comparando su gestión como madre hoy, su actuar como madre, con la gestión y el actuar de su madre y de su padre. Y de alguna manera allí lo resalta. Y eso me llama poderosamente la atención, porque de verdad creo que hay un equilibrio extraordinario en eso. Eso a mí me impresionó definitivamente. Creo que además hay algo que, en el paso del tiempo, mucha gente dice que eso no es una frase de Fidel, la frase que usó quizás Alexis Milustre cuando lo condenaron y dijo, la historia nos absolverá. Yo creo que obviamente al paso del tiempo, si escribimos la historia de hoy, nadie va a absolver. No serán absueltos. Vamos a cambiar absuelto. Y entonces, porque definitivamente la realidad, los hechos de la realidad, somos muy distintos y desvirtuados de donde nacieron. Y en el libro hay algunas citas realmente importantes que te van desnudando y que no nos van dejando ninguna duda de lo que hay. Hay una pregunta que es desgarradora, que yo me la he hecho muchísimas veces, porque afortunadamente yo renuncié a esa tendencia ideológica y política muy temprano en mi vida, luego de haber militado, de haber hecho carrera, inclusive después de graduarme. Yo lo hice porque cuando uno tiene que contrastar las realidades, cuando uno no está comprometido con una utopía y ni con un dogma, uno es capaz de poder hacerlo. Pero cuando tú estás comprometido con una utopía y estás metido dentro de un dogma y actúas dogmáticamente, te resulta muy complicado poder rectificar.
creo que en el paso del tiempo Regis de Brecht y Elizabeth Burgos estuvieron de alguna manera marcados por eso, porque había un compromiso en esa utopía que no les permitía ver más allá. Y esa pregunta que ella hace, ¿por qué mis padres siguieron apoyando ese tipo de situación, de revolución? Su madre amaba la libertad, nada más contrario a la libertad que la revolución castrista en Cuba. Entonces, ¿por qué? La única explicación que yo encuentro, no soy sociólogo ni mucho menos, pero de práctica, es porque estaban amarrados a una utopía con una visión absolutamente dogmática. En el paso del tiempo, yo también concedo, y creo que viéndolo de una forma muy equilibrada, a Regis de Brecht, yo creo que rectificó sin decirlo. Porque me imagino el gran esfuerzo que ha tenido que hacer desde él, desde su adentro, en poder militar en el socialista con George Mitterrand y participar en el gobierno de Mitterrand, cuando él estaba en el otro extremo, absolutamente opuesto. Es una rectificación, y así lo veo. Como rectificaron otros hombres en Venezuela, yo creo que la historia tendrá que reivindicarlo. La rectificación de Teodoro Petkoff en 1968, cuando escribe el libro de Checoslovaquia, el socialismo como problema, rompe, es un hito, es un cambio profundo en lo que allí sucede, y emerge el socialismo democrático. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas en la justa dimensión. Obviamente, los errores, hoy en día, y la historia lo apreciará, los errores de apoyar o de haber apoyado esa revolución desvirtuada ya en su momento, o de continuar apoyándola cuando se desvirtúa y se sale, no cuando se inicia, porque cuando se inicia tenía un objetivo, tenía un sentido. Creo que es algo que la historia tendrá que rescatar. Y creo además, finalizar, que hay algo también que yo aprecio muchísimo, porque Lorenz hace al final del libro ya casi un análisis de la situación venezolana realmente que me había impactado, porque es exactamente una radiografía detallada de lo que ocurre, y me encanta esas reflexiones que hizo allí. Me encanta también cómo describe su encuentro con Hugo Chávez. Hubiese dicho exactamente lo mismo, te lo digo sinceramente, porque yo jamás me creí, y lo vi una sola vez en mi vida afortunadamente, y nunca creí, porque en lo personal, me perdona, pero yo tengo una animadversión personal por los militares en el poder, la cual no soporto. Y lo segundo es que es un tipo que lo único que tenía era carisma, porque su planteamiento es un planteamiento populista, con unas carencias tremendas desde el punto de vista del marxismo y de lo que él alardeaba. Él solamente era el muñeco de que atrás le decían lo que tenía que decir, lo hacía, manejado por los cascos, manejado a través de una persona absolutamente perversa y terrible, que también conocí, que es Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto. Y eso es lo que lo lleva al poder. Yo creo que definitivamente este es un libro que voy a leer al menos una vez más, con mucho detenimiento, al menos una vez más, lo digo en serio. Y además quiero agradecerte muy personalmente, porque también hay un espacio allí donde tú hablas de los trabajadores de Teresa. Y yo me sentí conmovido, de verdad, de que eso esté en tu libro. Y te lo tengo que agradecer personalmente a nombre de los 23.000 despedidos de Venezuela. Entonces, yo lo único que me queda por decirle es que me siento tremendamente complacido. Gracias a Beatriz y a Miral por darme esta oportunidad. No sé si hay muchas otras personas que lo hicieron posible, pero es así. Poder compartir con mi amigo el príncipe, que tenía tiempo que no lo veía, Eduardo, no lo hemos visto. Y de verdad que para mí fue un regreso, un déjà vu, de algo muy importante, y que me ha puesto en el contexto de lo que es la realidad. Gracias por escribir el libro. Gracias por compartir. Es un honor de verdad estar aquí. Gracias de verdad a Rolando y a Beatriz, que me incluyeron en este grupo y me permitió no solamente conocer a Lorenz, sino compartir algunas reflexiones sobre este tema. Uno siempre
aparte de subrayar, de ver la cita importante, de ciertamente disfrutar una lectura fantástica, yo subrayo algunas palabras claves que definen en gran parte y brevemente el carácter del libro, que es la palabra que ya algunos la han mencionado acá. Por ejemplo, el equilibrio con que se escribió acá, hay que destacar. Lorraine caminó sobre vidrios rotos, ¿no? Sobre, para poder plasmar su aventura personal en medio de un tema político complicado y en medio de aquella familia. Luego, ciertamente, no deja de ser una terapia, como ella misma lo ha dicho. Terapia, y seguro que hoy es más madura después de esa sesión editorial. Fue una búsqueda. La búsqueda que nunca va a acabar porque su espíritu curioso, emprendedor, de gran observadora, no le va a permitir dejar de buscar. Encontrar respuestas que le permite ser más madura. Esas respuestas algunas las consiguió y otras las seguirá buscando. Fundamentalmente un libro honesto, digo, rehecho con una gran honestidad intelectual y personal, que hay que aplaudir siempre. Es un libro sin resentimiento. Es importante lo que dijo Rolando, sin un reclamo directo, sin esa amargura que podía existir de alguien que reclama algo más de sus padres. Y sobre todo, y es la última palabra en estas palabras escogidas, un libro de una gran dulzura. Yo lo vi así, porque realmente lo lee uno con aquella satisfacción que deja un gran sabor. Yo le agregaría al título, que es nada más que un ejercicio literario, nada más, hija de revolucionarios, nieta de sus abuelos, nieta de la burguesía francesa. Y además, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, no en el sentido peyorativo con que la izquierda trata a la burguesía de todas partes. Nieta de la burguesía de izquierda, que es la peor, pero nieta al fin de la burguesía francesa. Y como ella trata de descifrar ese enigma que fueron sus padres, aquella actitud racional, donde no palpitaba ningún corazón, a veces el de la madre. Y decía que era como analizar unas estatuas. Decía que detrás de aquellas estatuas se ocultaban demasiadas mentiras o demasiadas verdades, como para que un espíritu rebelde y observador como el de Lorenz no intentara arañar en la piedra y revelar aquellos trazos cubiertos por el silencio, por la distancia o por el pudor. Porque un poco era eso, ¿no? Era dinamitar aquellas estatuas de que es un par de personajes importantísimos que vivieron una época maravillosa y leer entre las piedras realmente qué había detrás de aquella actitud, de aquella manera de vivir. Demasiadas preguntas, algunas respuestas ella consiguió. ¿Por qué tuvieron que enviarla a los 10 años a un campamento de pioneros en Cuba? Por favor, ¿a qué se le ocurre? Qué crueldad, esa niña delicada, blanquita, de ojos azules, de rulo, agarrando aquel solazo, además. No, eso es verdad, aquella factoría de militantes que eran esos campamentos, bueno, que en aquella época era una gran aventura, porque eso fue el clima que vivió el mundo en los 60 y los 70, y todo el mundo cantaba Cuba, qué linda es Cuba, que era una canción de moda entre la militancia de los cubanos, ciertamente. Yo no fui yo que cantaba eso en esos. Yo soy cubano. Sí, claro, Cuba, que linda es Cuba, una canción. La canción himno de esos campamentos decía, decía, ¿cómo vestimos? Todos los niños del mundo vamos una vez a hacer, y en mi lengua cantaremos en paz, queremos crecer. Martí lo dice en un libro que me lee mi papá. Nacer para ser felices, el pueblo me tiene la paz. O sea, el lavado de ese libro, por eso me acuerdo. Claro. Entonces, yo le pido a la audiencia, por favor, que dejemos que los cubanos. Bueno, pero la gente está entusiasmada. Porque realmente es dramático, ¿no? Reconocer, ciertamente como se reconoce en el libro, y lo reconocemos todos los que estuvimos más o menos cerca,
de que aquel clima cultural y político, ideológico, realmente creó un momento inolvidable para todos. Y obligó y de alguna manera prohijó tantos errores que, bueno, que los estamos pagando, sobre todo los cubanos. Que su padre terminó revelando el paradero del Che. Aquella angustia inicial la responde más adelante. Ya en la página 95 dice: ahora sabía que mi padre no había proporcionado ningún dato que hubiera permitido la captura del Che. Es la pregunta que se hace Horacio, porque no olviden que una campaña, la hija del Che Guevara, Aleida Guevara, claro, funcionaria del gobierno cubano, acusó a Regis Debré. Y bueno, por supuesto, respondió Regis Debré luego. Nada comprueba que realmente Reyebre, con todos los fidelistas o los guevaristas que eran, no podía haber hecho eso. Y se comprobó que realmente no estaba. No fue su prisión o su tortura la que permitió capturar al Che Guevara. Que lo capturaron justo cuando le hicieron el juicio. Hay un material importantísimo allí, sobre todo ese proceso del año 67, cuando se capturó a Regis Debré y luego se capturó y se asesinó al Che Guevara, que es muy importante. Más grave ha sido lo que pudo comprobar esta curiosa y persistente investigadora, que la revolución bolivariana se convertiría en un subproducto de la revolución cubana, a la que se vio obsesivamente Regis Debré. Al extremo, como lo resalta Lorenz, que Regis Debré tenía una admiración beata, es decir, una admiración casi religiosa, ¿no?, por el guerrillero, por Che Guevara, por Fidel Castro, etc. Era ese, pues, era un poco el resultado de aquel tiempo, de aquella época, de aquel clima. ¿Cómo es posible que mis padres aprobaran un proyecto político fundado sobre la represión, la exclusión y el poder absoluto? Aunque ella no profundiza en el tema ideológico, el libro no era para eso, no era para desarmar el marxismo y demostrar que fue una gran trampa. Pero esta frase es terrible porque demuestra que en verdad eso fue un proyecto fallido desde sus inicios, desde Marx. Pero bueno, no era ese el tema central, pero ahí hay una frase excelente, ¿no? Aquellos padres no lograron borrar estos rasgos del carácter, predican, dividen, esconden, conspiran, seguros de su superioridad intelectual. Es un juicio sobre los padres bastante fuerte, pero elegante al mismo tiempo, de una gran altura. Por eso el tema del equilibrio, de desnudar un proyecto que patrocinaban sus padres sin en ningún momento descalificarlo como persona, ni ningún rasgo de amargura. Eso es una cosa que realmente es invalorable en el libro. Aunque deja claro que su madre Elizabeth no le entusiasmaba mucho la lucha armada, ciertamente, cosa que molestó a Fidel Castro, quien le preguntó en La Habana: ¿qué tienes tú contra la guerrilla? En ese instante, Elizabeth entendió que la estaban mirando. Eso debe haber sido muy grave para Elizabeth Burgos, para una revolucionaria, entender que Fidel Castro y el servicio secreto los estaban grabando. Eso fue terrible. Algún efecto tuvo que tener ese momento. Elizabeth fue la única que se resistió a la influencia de Fidel sin abandonarse nunca a su encanto, porque esa es otra fama que tenía Fidel Castro. El viaje secreto a Bolivia de su padre en febrero del 67, a la edad de 27 añitos, su encarcelamiento, la muerte del Che en pleno juicio, su liberación después de 4 años de cautiverio, ella pregunta: ¿qué fue a hacer mi padre en esa galera? Bueno, es una pregunta pertinente porque ciertamente en aquel tierrero, con aquella tristeza que ella descubrió en Bolivia, bueno, eso no tenía sentido. Regis, entre otras cosas, que estuvo preso en 67, hasta tuvo 4 años allí, nunca se perdonará haberse perdido el Mayo francés. Igualmente que hubiera sido una gran figura, ¿no? Y no estuvo allí. Otros lo sustituyeron: Sartre, Marcuse, toda esa gente. Yo buscaba pertenecer a algo, dice Lorenz, a una identidad y ser como mis abuelos. Supe bastante rápido, extrañamente, que no sería como mis padres.
Desde siempre me parecieron como extraterrestres. Ella lo acaba de ratificar. No sé a qué se debe. Eso no lo dijo en el libro. Eso lo dijo en una entrevista al diario El País de Madrid, cuando se le preguntó sobre estas cosas que siempre le preguntamos, y basta que acostumbrarte a que le estaremos preguntando siempre que la veamos sobre esos temas, porque ese es el riesgo que se corre con un libro como este, ¿no? Yo era la hija de mis padres, pero sobre todo me consideraba la nieta de mis abuelos. Por eso creo que esa frase habría que agregarse al título del libro. Nos cuenta muy satisfecha de su travesura cuando decidió, contra la opinión de su padre, cumplir con el sacramento del bautismo y seleccionó a su padrino, el gran pintor chileno Roberto Mata. Fue el padrino de bautismo de ella, que fue un bautismo hecho en dos partes, porque Roberto no llegaba y tuvo que hacerlo otro amigo, etc. Pero para un rebelde como Rellibre, que le aparezca una rebelde más brava todavía y dice: yo me voy a bautizar. Eso es terrible, porque los rebeldes siempre eran de izquierda. La izquierda acaparó, todavía queda vestigio, acaparó la rebeldía. Ahora no. Ahora la izquierda se ha convertido, gracias al fracaso de la Revolución Cubana y gracias al fracaso del chavismo, la izquierda ahora tiene muchas deudas pendientes con la historia. Y estos rebeldes de ahora, posmodernos, ¿no?, bueno, están sacando las facturas. A pesar de las adversidades, mis padres conservaban su espléndida belleza, rasgos finos, expresión digna, actitudes gráciles, cierta majestad en su mirada y una sonrisa llena de esperanza. Es una frase maravillosa de reconocimiento a sus padres, ¿verdad?, dentro de aquel ametrallamiento intelectual sobre esa posición terrible que mantuvieron. Por eso el tema, volvemos al tema del equilibrio y de la honestidad que uno ve, que uno lee a través de todo el libro. Eran inteligentes, pero estaban sobreexcitados. Harán de mí una persona totalmente hermética a las utopías. Ella no cree en pajaritos preñados. Al final siguen siendo extraños para mí. Bueno, yo creo que hoy son menos extraños, por supuesto. Yo no voy a hablar por ella, naturalmente. Pero evidentemente, después de este libro, después de toda esta experiencia, y después del respeto de sus padres por su libro, evidentemente que ya no son tan extraños, porque ella hurgó, ella registró en esas piedras y descubrió, pues, esos trazos. Un atraco denominado Revolución Chavista y defendido por la verdadera izquierda francesa. Ella dice: ya Francia no es tan necesaria. Yo creo que Francia es muy necesaria hoy en día, porque Francia siempre ha representado la izquierda francesa, esa herencia de la Revolución Francesa, esa herencia del Mayo francés, está allí. Y gracias a libros como el de Lorenz, la izquierda francesa debe estar reflexionando sobre el tema, sobre el problema de la Revolución Cubana, sobre el tema del chavismo, que tanto le ha costado entender lo que nos ha pasado en Venezuela, lo que pasa en Cuba, etc. Pero bueno, esta visión extrañamente postmoderna de Lorenz permite ese tipo de lectura en una sociedad, como decía Bauman, una sociedad líquida, donde aquella lucidez de la modernidad, que ha ido desapareciendo, ha producido esta sociedad maleable, extraña, que no tiene, que no respeta cánones, que no respeta las grandes conquistas de la modernidad, pero que hoy hay voces que no es la derecha, es la realidad, es la reacción ante el abuso y la desviación total de las utopías y de los sueños que tenía la gente. Y es bueno que voces valientes, muy valientes como Lorenz, estén diciendo lo que estamos diciendo. Yo además le agradezco muchísimo a Lorenz su declaración de amor por Venezuela, que lo dice varias veces en el libro, cuando comenta: no, yo prefiero a Venezuela. No voy a decir lo que no prefiere, porque puede haber aquí un boliviano. No, prefiero el calor, el sol, las palmeras y la impuntualidad de los venezolanos. Con un análisis de tres panelistas excepcionales y la confesión de Lorenz sobre cómo escribió el libro y cómo sigue, cómo este libro crea una especie de relación con sus padres que no va a terminar nunca, porque le van a seguir haciendo observaciones a lo que escribió
mientras ella escribe su próximo libro. Entonces, me parece, yo quiero en lo personal darle muchísimas gracias a Milagro por haberme permitido moderar este panel hoy, que realmente es un panel de lujo. Creo que las conclusiones que llegamos después de estas brillantes exposiciones son que el libro de Lorenz es un libro honesto, porque no esconde sentimientos ni dilemas. Y es más, los dilemas, tanto los suyos como los biológicos, los resuelve en el libro. Lo resuelve de una manera muy, como bien dijo el profesor Orozco, de una manera dulce, porque es un libro dulce. También creo que hay una gran contribución a la comprensión del embrujo que ha causado, sobre todo en la generación de la posguerra, la revolución cubana, que es algo incomprensible, pero que es algo que hay que analizarlo a fondo, porque contra toda la realidad, donde se presenta una población sojuzgada sin libertad, a la cual le han negado el derecho a absolutamente todo, haya tantísimos latinoamericanos que todavía crean en semejante utopía. Entonces, pero ella en su libro nos lleva a comprender muchísimo mejor lo que había detrás de aquello, que básicamente lo que había era un narcisismo exacerbado de un líder tropical como Fidel Castro. Después, entonces, también yo creo que el libro está impregnado de afecto. Yo veo tres amores ahí grandes en ese libro, y lo han resaltado los tres panelistas, que son la familia, Venezuela y Francia. La familia, Francia y Venezuela. Familia paterna, Venezuela es no solo el lado materno, sino la atracción de todo lo que es esa tierra, que de alguna manera es absolutamente mística. Cautivó desde Colón a todo el mundo que ha pasado por ahí. Sin embargo, no es una tierra que ha tenido, vamos a decir, un destino muy feliz, porque ha tenido a lo largo de su historia, esta es la cuarta vez que hay una crisis de esta naturaleza tan horrorosa, donde todo se destruye y hay que reconstruirla una vez más. Después creo que también que ella rompe, por primera vez alguien fractura esa guarimba perfecta que creó Fidel Castro, donde le endosó a Regis Debray la culpa por la muerte de Che Guevara, siendo que fue algo que él planeó, que él consiguió y que él ejecutó. Pero claro, después Suárez Latre y la maquinaria de propaganda del régimen cubano se encargó de una mentira repetida 10.000 veces, se vuelve verdad. Y esta fue la mentira que Castro escogió para encubrir su maldad y su crueldad, que estaba ejecutando a uno, quizás al líder universal de toda la revolución. Después yo creo que el libro desnuda también al marxismo como propuesta fracasada, que esto lo dijeron todos los de los paneles, revela una personalidad, que revela que la escritora tiene una personalidad encantadora, pero que esa personalidad encantadora envuelve un espíritu rebelde que está dispuesto a luchar por lo que cree y a romper mitos. Y finalmente, creo que crea un nuevo nicho para el debate sobre la confusión que hay en América Latina desde el punto de vista ideológico, donde tendemos a llamar progresistas a regímenes que no solamente niegan la libertad, sino que le niegan la vida a su población. Y yo creo que esas son las grandes contribuciones del libro, que las han resaltado de una manera brillante nuestros tres panelistas, para los cuales pido un gran aplauso. Para hacerle un comentario a la querida Lorenz, anteayer tuve el atrevimiento de promover el libro sin haberlo leído. Horacio me engañó, me dijo que me lo iba a prestar inmediatamente para yo cubrir esa falta, pero acaba de anunciar que lo va a volver a leer, o sea que me engañó como un niño. Lo voy a comprar, pero Horacio, una vez más. Lo que quería decir es lo siguiente, Lorán, fíjate tú.
nosotros todos pasamos por un tiempo, después de tanto fastidio y tanta decepción, por un tiempo en que creíamos que nos habíamos vuelto herméticos a la utopía. Pero después que llegamos a viernes, tú eres muy joven, después que llegamos a viernes nos damos cuenta que no vale la pena vivir sin aferrarse a una utopía, otra, distinta a todas estas que fracasaron y que terminaron siendo un terrible fraude, pero otra utopía, es decir, vivir con el sueño así luminoso y tierno de que sí es posible una sociedad en nuestros países, por ejemplo en Venezuela, en la cual el amor al prójimo realmente se concrete y se viva intensamente, vale la pena. Yo te invito a que abras una grieta en ese blindaje para darle la posibilidad a que entre de nuevo una utopía. Perdóname, yo estoy totalmente... Alexis, bueno, no tanto. Hace tiempo, estábamos bonitos, claro, teníamos como 20 kilos menos y... En la Universidad Central, en el 78. Ya. Tu papá estuvo acá.